tratar de sacar esa basura que tenemos adentro, ¿no? Esos pensamientos malos que presentas de repente en ciertos momentos del partido, tratarlos de dejarlo atrás. Estamos conscientes de que ha pasado directiva, técnicos y seguimos en ese, no en donde deberíamos estar, ¿no? Sabemos que a muchos de nosotros se nos acaba el contrato, nos estamos jugando bastante. Así lo percibe David Cabrera. La manera en que los momentos se viven en el seno de los Pumas, después de que han sido muchos los cambios que se han realizado en este conjunto, sobre todo en la parte directiva, y que los jugadores que han sido refuerzos en el pasado han sido los más sacrificados. En cuanto a este fin de semana, Cabrera espera tener mejoría a lo presentado y sobre todo evitar los errores que han costado caro. Un muy buen equipo, tiene sus individualidades, pero creo que como conjunto son realmente un equipo firme, muy sólido, muy equilibrado, y es una buena prueba para ver también nosotros qué tanto hemos avanzado. Te digo, los resultados nos han dado, pero qué tanto hemos avanzado en el torneo pasado a este. Pero sabemos también que hemos dejado hacer cosas, o esas cosas que hemos hecho durante ciertos minutos las hemos dejado hacer, que es donde ahí nos están ganando los partidos. Pumas no ha ganado en casa desde abril, por lo cual la presión es alta y el respaldo a José Luis Trejo deberá reflejarse este fin de semana. Así lo consigna el jugador, que busca regresar a un buen nivel.